amonestados no tenemos. Y se viene Sportivo. Se viene Acosta, este es Julián. Toca para jugar Acosta. Va Acosta, va el zurdo, otra vez probó. Rebotó. La pelota en Facundo Garcés. Bruso. Va para Semino. Semino, muy parado estaba Garcés, pero un tiempista el número 2 de Colón, Pelea para figura del partido, ¿no? Sí, señor. Elabore alguna jugada el Sportivo. Bochetti. Recibe del lateral. Viene Bochetti. Chamaca de lado a lado. Mauro. Pelota arriba. Ojo. Atención que se viene Sportivo. Va a Salvatierra. Se mete en el área. Se le saltó la canillera. La pelota, ¿no? Exacto. Va a correr Rodríguez a espalda de Espíndola, pero sale primero Garcés. Buena cobertura de Espíndola. Buen cierre de Garcés. Rébora. Esto de que haya revancha, no desespera a Colón por ir a buscar el empate, ¿no? Bruso. Bruso para Sbrune. Sbrun para peinarla. Primero Garcés para sacarla. Pelotazo largo para Sbrune. Arriba de cabeza responde Garcés. Garcés de arriba es casi imposible, Surbrique, ¿no? Ante este equipo. Y sí, sí, sí. Los minutos que pasan. La contra buscaba con Semino. Terminó chocando con Garcés. Otra vez. Hacia Pesicini. Va a levantar el centro. En el área. Todavía no había llegado Bochetti. Por eso el despeje. La deja para Puntano. Viene el autor del gol. Va Puntano. Rechazo de Garcés. Cambio de frente para Semino. Mirá cómo le pasa a Bruso por la espalda. La tiene Semino. A levantar el centro. Devolviéndola ahora Garcés en el fondo de Colón. Va Bruso. Se escapa de mesa para levantar el centro. Arriba de cabeza. Respondiendo Garcés. Bien plantado y firme. Tranquilos, terminen los 11. No hubo tarjetas, no tengamos la roja, pero al final. Garcés, la aguanta Garcés al piso, Porque había dolor al final. De tirarse al suelo dentro del área. Intentaba Canavese, sale a cortar ahora Facundo Garcés. Otro de los hombres en la defensa de Unión de Sunchales. La alcanza de cabeza Bruno ahora para Rodríguez.
recorta lindo hacia adentro. Presionando en la mitad de la cancha al Tino. No lo deja jugar, ¿eh? Fíjate, siempre hay dos o tres. Sí, señor. De manejar el resultado, de empezar a buscar los espacios. Pelotazo largo para que corra Brian Farioli por la derecha. Pelotti más hacia atrás y a volver a empezar con Garcés. La pide Quiroz. Lo encuentra bien Garcés. Gran pase de Garcés. Aquí estamos en Sunchales. Somos el canal público de la provincia. Mochione. Fue para nosotros una de las grandes figuras del partido pasado frente a Argentino. Pelotazo largo para que vaya corriendo Mesa. Va Mesa. Alcanzó de Melingüea con y alentando al Zabalé. Saliendo Cash, Nancy. Vamos, bicho verde querido. 10 puntos, dice la cancha. Impecable, está muy bien, Nancy. Estoy con vos, ¿eh? Los chicos son por ahí algo exigentes. Le pusieron 9. Salida de Colón con Garcés. Ahí está el viandazo de Facundo buscándolo a Tomás Hernández. Le va a ganar la espalda. Atención, que espera dentro del área. 20 minutos después. Un ratito empezamos a saludar, ¿eh?, a los hinchas de Colón. Estén donde estén. Y a los hinchas del Tino también. Allí va saliendo de a poco Colón. 3.50. Y se mete en la semifinal. Y será rival de Sportivo Las Parejas. Pelota puesta para López. Sale a partir. Le manda Gutiérrez, el sapo Gutiérrez, centro atrás, despeja el fondo de Colón. Y le damos el lío en esta primera mitad, ¿eh? Después vamos a repasar, pero bastante por otro lado. Viene Puntano, buen centro del zurdo, va hacia que quería. Iturrafe, atención que irá cerrado, buscando el primero el Tino. 2 minutos de juego, va cerrado arriba. Farioli. Busca el primero Colón, el centro va cerrado arriba. 27. Ahí le dio el zurdito, pelota que va al área. Y mirá cómo se lo termina perdiendo Garcés. Garcés, Garcés tiró. Gol. Puño apretado para el central. Gol de Colón y arriba en la serie. Lo está ganando 2-1. Y es el turno en Colón de Facundo Garcés, a quien había elegido como figura. Nadie dijo nada. ¿Será la figura del partido? Garcés. Garcés le dio. Golazo de Garcés.